Sí, la verdad que un partido muy lindo, los dos equipos proponemos, los dos equipos vamos para adelante. Y bueno, en el primer tiempo no le habíamos podido encontrar la vuelta y en el segundo creo que fuimos superiores y mínimo nos teníamos que llevar el punto. Bueno, con muchas llegadas, con muchas instancias de gol, así que bueno, siempre fue a flor de piel, ¿no? Sí, somos un equipo que nos paramos en todas las canchas. No sé si ustedes vieron el partido con San Martín, un resultado totalmente mentiroso, donde en tres pelotas ellos y errores nuestros se llevan el partido. Bueno, hoy igual acá parece que no lo podíamos empatar y bueno, ahí en una jugada que bueno, me quedó, logramos el empate y bueno, contento porque se sumó y hay que hacerlo valer el punto este allá de local. Qué campeonato este, ¿no? Todos los equipos ahí que por algunas instancias o por alguna contingencia, algún gol como el tuyo, pero se marcan las pequeñas diferencias, ¿no? Sí, es un campeonato durísimo, yo siempre lo digo. Me ha tocado estar en otros lados y esta liga es la más dura que conozco. La verdad es una liga durísima, una liga donde todos los equipos se refuerzan, donde llegan jugadores de otro nivel. Son todos los equipos competitivos, no te puedes relajar con ninguno. Y bueno, son todos los partidos así, como el de hoy, donde nadie te regala nada y el que se equivoca pierde. Bueno, muchas gracias. Bueno, Rodri, partido que se escapa nuevamente sobre el final, de ida y vuelta, de palos, de arqueros, de goles. Bueno, que un partido interesante, pero lamentablemente no quedaron los tres, ¿no? Sí, un partido muy luchado, muy, muy metido, muy jugado también. Los dos equipos queríamos ganar el partido, se vio en la cancha. Y bueno, la verdad que es triste para nosotros que se nos vayan de nuevo 2 puntos de esta cancha, que lo único que queremos nosotros es ganar, lo único que nos sirve es ganar. Venimos trabajando mucho para poder lograr resultados y lamentablemente se nos vuelve a escapar sobre el último. Bueno, un equipo que se planteó para atacar y para ser protagonista, lamentablemente, bueno, un gol de otro partido, no sé. Sí, la verdad que sí. Mérito del 9, la verdad que un gol de otro partido fue, pero bueno, lo hizo y la verdad es que nosotros nos quedamos muy, muy amargados por el resultado. Nosotros queríamos ganar, nosotros necesitamos ganar. Hicimos todo el mérito para poder ganar el partido. Fuimos a buscar el partido en todo momento, pero bueno, tiene esas cosas el fútbol que en un segundo te deja con la cara, te deja triste, te deja mal. Claro, si te pregunto qué hubieses preferido que otro hubiera metido el gol, pero hubiesen ganado el partido, ¿no es cierto? Sí. Porque una alegría por el gol no se compara con el triunfo. Sí, la verdad que sí, hubiese preferido 1000 veces que el gol de otro compañero y hubiésemos tenido los 3 puntos. Pero bueno, te tocan estas cosas y hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y que el domingo que viene tenemos revancha nueva. Bueno, están muy cerca. Le falta, bueno, abrochar nada más los 3 puntos, pero es un campeonato muy difícil. Nos decía también el jugador del otro equipo que está para cualquiera y cualquiera gana cualquier partido, ¿no? No, en esta liga es muy competitiva, cualquier equipo le gana a cualquiera y todas las canchas son difíciles, local, distante, cualquier equipo. Pero bueno, nosotros somos un equipo que estamos trabajando mucho, mucho, trabajamos en la semana para poder conseguir los 3 puntos y bueno, así que mañana de vuelta a trabajar y a pensar en el partido del domingo, que lo único que necesitamos es ganar.